Una mañana, su madre le dijo a la vez que lo abrazaba: ¿y si tuvieras una hermanita? Él pensó: si me mato, será culpa de ellos y se irán al infierno. Eran los últimos días del verano. Su corazón se llenaba de impaciencia. En abril lo mandarían al colegio y estaría fuera de su casa buena parte del día. Una tarde, después de mucho meditar en la buhardilla, fue donde su madre y le dijo: ¿no pueden ponerme interno? Había hablado con una voz que creía natural, pero su madre lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Él se metió las manos en los bolsillos y agregó: a mí no me gusta estudiar mucho. Acuérdate de lo que decía la tía Adelina en Chiclayo. Y eso no le parecerá bien a mi papá. En los internados hacen estudiar a la fuerza. Su madre lo devoraba con los ojos y él se sentía confuso. ¿Y quién acompañará a tu mamá? Ella, respondió Ricardo sin vacilar. Mi hermanita. La angustia se desvaneció en el rostro de su madre. Sus ojos revelaban ahora abatimiento. No habrá ninguna hermanita, dijo. Me había olvidado de decírtelo. Estuvo pensando todo el día que había procedido mal. Lo atormentaba verse delatado. Esa noche, en el lecho, los ojos muy abiertos, estudiaba la manera de rectificar el error. Reduciría al mínimo las palabras que cambiaba con ellos. Pasaría más tiempo en la buhardilla, cuando en eso lo distrajo el rumor que crecía. Y de pronto, la habitación estaba llena de una voz tronante y de un vocabulario que nunca había oído. Tuvo miedo y dejó de pensar. Las injurias llegaban hasta él con pavorosa nitidez. Y por instantes, perdida entre los gritos y los insultos masculinos, distinguía la voz de su madre, débil, suplicando.